A ver, Agustí, te lo vuelvo a repetir, ¿vale? Escúchame bien. ¿Te has escuchado bien, Agustí? Però és necessari que també faci els sorolls? Vull dir, ja no n'hi ha prou amb el vestit. Agustí, ja ho vam parlar, això. Pensava que amb el vestit ja, no sé, ja es veu, no? Hoy hemos venido aquí al parque para hacer una acción y enseñarle a la gente cosas sobre los monos y eso. Pasa que el Agustí no acaba de pillar el papel. Pero le voy a poner las pilas yo. Ya me está mosqueando. Vamos perdiendo el tiempo aquí. A ver, Agustí, te agachas, la espalda recta, los brazos caídos. Y empiezas, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hostia, Ariadna. Hosti, no tenim tot el dia. Va! Sí. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Ariadna, ¿qué? Pues no me sale. Vale, uno, dos. Pues no está tan mal, Rubén. La espalda también he hecho. Mira. He corbado. No sé qué le pasa, la verdad, pero está una mica tonto. Y no comencem a fer l'acció ni repartir tríptics ni carmels fins que no es comporti com un mono de veritat. Sí, que ell mateix. Perquè a mi m'és igual estar aquí tot el dia. Oh, Agustí, te lo vuelvo a repetir. ¿Sabes que le ponen mogollón así disfrazado de mono? ¿Eh? Que sí, que me lo ha dicho. Que la pones toda burra, tío. ¿Qué dices, Rubén? Que sí, coño, que es verdad. Pero ¿no ves que le mola mogollón todo esto de los monos y está todo el día pensando en los monos? Pero, ¿tú crees que yo de mono puede...? Vaya. ¿Por sí? ¿Qué? ¿Cómo lo portem, això? No, sí que estic contenta, eh? Sí, perquè al final s'ha implicat en l'acció, saps? I s'ha ficat molt en el personatge, així de cop. És que no... No sé, se'm fa estrany veure-la així, saps? No sembla ell. Perdón. Os damos panfletos para que aprendáis a cómo se tiene que cuidar los gorilas, los primates. Muy bien, ya está. Para si algún día se compra un mono, nunca se sabe. ¿Vale? ¿Vale? Que los monos necesitan un cuidado especial. Volveu, sí. Hombre, sonríe. Estoy con un mono guapo. No ho sé, Rubén. És que està reaccionant d'una forma molt estranya. Jo intento ser tot lo cínic que puc. I no sé què és el que estic fent malament, però els crits que faig no estan malament, no? Sí, sí, están bien, Agustí. Lo único que no tienen que ser gritos así a voleo, ¿sabes? ¿No? No, porque los monos son súper ordenados. Mira, el otro día vi un documental de cómo se aparean, sí. ¿Vale? Y se ve que siguen un ritual de tres etapas, ¿vale? Porque si no, la hembra no se pone. No sé por qué, pero no se pone. ¿Y cuáles son las tres etapas? La primera, sí. El mono macho rodea a la hembra así en círculo para atraer su atención. Ah. ¿Sí? La segunda etapa, el mono macho se golpea el pecho a saco, ¿vale? Para demostrar quién manda ahí, ¿vale? Y la tercera etapa, pues, empieza a emitir sonidos ahí de puta madre para excitar a la hembra, ¿vale? Unos gritos ahí... Como poner toda la carne al asador, ¿no? ¡Ah! ¡Agustí, prou! ¿Por qué estás fent? El mono! No, una cosa és fer el mono i l'altra és fer l'idiota. No cal que em parles amb aquest to de veu, Ariadna. Quin to de veu, Agustí? Jo em sembla que també tinc la meva dignitat i em mereixo una mica de respecte, no? Perdona, em fa gràcia que em parles de respecte vestit així. Trobo a faltar, Ariadna. Rubén! Sí? Has repartido ya todos los flyers? Sí, ja està aquí. Doncs anem, no? Tu em trobes a faltar. Ariadna, tu em trobes a faltar. Això del ritual d'aparellament, això res. Això ha sigut un joc que ens hem inventat amb el Rubén.
una manera de divertir-nos una mica, no? Home, jo crec que en general ha estat una experiència positiva, diferent d'un dia qualsevol a l'oficina. Yo solo quería gastarle una broma, no, Agustí.